Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial. Como ministro del Señor, hombre que Dios ha puesto para estos últimos tiempos, mi deber es alertar al pueblo de Dios de la catástrofe que están a punto de acontecer, ya que Dios me ha constituido como un hombre de visión y como un profeta de los últimos tiempos, un profeta a las naciones. Y esto quedó evidenciado cuando en el año 2020, mes de diciembre, soltamos un video dando las profecías y soltando palabras que Dios me había dicho que pasarían en el año 2021. Le hice el video en diciembre de 2020 y ahí dije claramente cómo podía haber una muerte presidencial, como un país, el país de Haití. Profetizamos la muerte de presidente de Haití. Profetizamos el video, te lo voy a dejar aquí arriba para que lo veas, y en el enlace profetizamos el terremoto de Haití del año 2021, de este mismo año. Profetizamos el año, los huracanes que amenazaban República Dominicana, Puerto Rico, las Bahamas y varias islas del Caribe. Profetizamos la revuelta en la Casa Blanca que hizo Donald Trump. Profetizamos el sismo que hubo en Guatemala. Lo dijimos claro, que vendría un sismo en frontera con Guatemala y México, y en la misma ubicación que el Señor me permitió ver, ahí mismo pasó. ¿Por qué? Porque Dios habla claro, y hoy no será la excepción. Hoy Dios me ha llevado otra vez y me ha dado visiones que tengo que hablar, y esto sucederá en el año 2022. Así que presta bien tus oídos y abre bien tu entendimiento. El que tenga oídos para ver, que oiga. Y el que tenga entendimiento para creer, que crea. Porque esto es lo que está a punto de suceder en el año 2022. Estas son las catástrofes y acontecimientos mundiales que van a marcar el año 2022. Así que préstame mucha atención, ya que estas palabras no son mías, sino que vienen de parte de Dios para darla a ti y a todo el que me esté escuchando. Antes de comenzar el video, voy a invitarte a que le des like y a que lo compartas. Sé que esto que Dios me habló a mí, se lo ha hablado a muchas personas. Lo que pasa es que no todo mundo, pues, quiere pararse frente a una cámara a decir lo que Dios le está revelando. Otros ignoran las señales proféticas y las evidencias que Dios le da, ya sea a través de sueños o a través de otras cosas. Dios me mostró que para el año 2022 se acerca mucha catástrofe y que acontecimientos que van a marcar al mundo. Dios me hablaba, empezaba porque el sol se iba a acercar más a la tierra. Dios me mostraba cómo el sol se acercaba a la tierra, cómo el sol se acercaba más a la tierra, y esto producía incendios nunca antes vistos, especialmente en los Estados Unidos. Esto Dios me lo mostró desde junio que pasaría, y ya se está comenzando a ver en este año 2021. Pero Dios me habló que el año 2022 se intensificaría de una manera nunca antes vista. También podría ver que Dios se llevaría a un famoso predicador, el cual no me es permitido expresar el nombre. Dios se lo va a llevar, porque si Dios no se lo lleva en el año 2022, este predicador se perdería. Dios se lo va a llevar, va a morir y va a retumbar en los oídos del pueblo de Dios, porque es un predicador muy conocido. Es un predicador muy conocido por el pueblo de Dios, y es un hombre que durante mucho tiempo ha predicado y ha llenado muchos lugares multitudinarios. Sin embargo, el Señor se lo va a llevar. ¿Por qué? Porque su tiempo ya expiró. Y él ha sonado en cosas que, o sea, este predicador, Dios me mostró que había sonado en cosas que se está desviando. Y si Dios no se lo lleva, este hombre se pierde. Eso me mostró Dios. También podía haber una famada y reconocida salmista, adoradora, cantante, que expira, porque antes era cristiana y luego
se apartó. Y Dios me muestra que en el año 2022 el Señor se la va a llevar. Y esta cantante vive en Colombia. Y Dios me muestra que esta cantante, Dios la va a cortar el año que viene. Escuche esto, porque lo que estoy hablando es muy serio. Es algo muy, pero muy serio. Quiero que esto quede documentado, ya que cuando di la profecía acerca de la muerte del presidente de Haití, tuve mucha persecución. Me persiguieron, incluso me pidieron ser investigado. Claro, no la policía ni nada de eso, sino un grupo de personas me estaba siguiendo los pasos. Y cada vez que llegaba, por ejemplo, llegué, luego de eso, estoy aquí, este video lo estoy haciendo desde la nación de Ecuador, soy dominicano, pero cuando estuve en el aeropuerto me detuvieron y acerca de esto pues me hicieron algunas interrogantes, porque Dios me lo mostró. Y yo lo dije en el 2020 y pasó en el 2021. Dios me mostraba que en el año 2022 podía haber, habrá un adelanto muy, pero muy significativo acerca de, yo podía ver esto en visión, lo veía, y es acerca de que se va a usar una sola moneda, pero podía ver, o sea, hay un invento que va a favorecer esta hipótesis y ya no será un 100% de hipótesis, sino que hasta un 50% la va a convertir en realidad. Porque será casi de ley que los gobiernos adquieran y compren y tengan este método para ir poco a poco ya desvaluando el dinero, desvaluando el dólar, desvaluando el euro, para solamente quedar en esto. O sea que solamente habrá una sola moneda. Habrá una sola moneda. Y podía ver que esto se implementaba a través de un microchip. Esto ya no será una hipótesis. Podía ver que muchos gobiernos significativamente en el mundo adquirían esto y se ponía en la mano derecha o en la frente, tal y como dice la Biblia. Y en algunos lugares, para trabajar, era obligatorio. Era obligatorio. En el antiguo video, Dios también me había mostrado que una cepa del coronavirus estaba a punto de invadir la tierra. Que una cepa del coronavirus estaba a punto de invadir la tierra. Y esto pasó. Pasó la segunda cepa, que era un hongo, y Dios me lo mostró. En el otro video, Dios también me había mostrado que alguien surgiría con la imagen del anticristo, pero este no sería el anticristo. ¿Qué pasó en junio, julio de este año? Salió un afamado médico de Israel que era catalogado y cumplía con las señales de ser el anticristo. Mas, sin embargo, Dios me lo había hablado y esto pasó. Usted puede ver el video, se lo voy a dejar aquí en las descripciones. Para todo aquel que está viendo este video y quizás duda. Bueno, aunque dudes, el 2022 hablará por sí solo y Dios manifestará lo que está diciendo a través de mí. En el 2022, Dios me mostraba cómo habrían dos países de Latinoamérica que se pelearían fuertemente, especialmente del Caribe. Dios me mostraba una guerra y dejaba muertes. Escuche bien. Esto ya Dios me lo había mostrado en mayo de este año, febrero de este año. Y voy a decir cuáles son esos dos países: Haití y República Dominicana. Esto que estoy hablando, Dios me lo mostró en mayo y hice video antes que las cosas se pusieran como están. Pero ¿sabe qué? Dios me está mostrando que en el año 2022 podía haber
un pequeño enfrentamiento en la frontera y podía haber muerte. Así que prepárense porque esto va a causar revuelo. Esto va a causar un fuerte revuelo y una fuerte conmoción. Sigo y continúo porque mientras el Señor me hablaba, escuche bien, mientras el Señor me hablaba fuertemente, podía ver que en México, escuche bien, podía ver que México era sacudida. Podía ver que México era sacudida. Y podía ver un enfrentamiento entre carteles. Dios me mostraba dos afamados carteles que hacían un enfrentamiento y esto dejaba decenas y decenas de muertos. Dios me mostraba un terremoto que va a sacudir en el año 2022 un estado de los Estados Unidos. Veía estados de Estados Unidos que eran sacudidos por un fuerte sismo. Y podía ver incluso cómo se abría la tierra. Y podía ver cómo esto sacudía el país de Norteamérica. Podía haber una peste en el año 2022. Y esta peste, Dios me la mostraba a través del aire. Podía haber una contaminación. Y esta contaminación se dispersaba a muchos países y provocaba una enfermedad que no tendría la misma escala que que lo que estamos viviendo hoy en día, pero sí se sí hará resonante. Y podía ver que es una contaminación en el aire. Esa enfermedad venía en los aires. Venía en los aires a través de una tormenta. Se escuche bien. Y Dios me muestra un país de Dios me muestra un país de Latinoamérica específicamente que va a ser golpeado fuertemente, escuche bien, por un maremoto. Un maremoto visitará este país. Argentina, prepárate. Argentina, prepárate. Porque podía haber luto. Podía haber una gran conmoción de luto en Argentina. Podía haber muchos carros. No sé qué significaba esto, qué significado tendría esta visión. Y podía haber muerte, mucha muerte. No sé si como un masivo accidente automovilístico en Argentina. Dios me mostraba un puente cómo se caía. Podía ver un puente caer. Podía ver un puente caer. Y esto provocaba muchas colisiones. Dios me mostraba un ataque terrorista en Europa. Dios me mostraba un ataque terrorista en Europa. Y el Señor me mostraba que esto sacudiría esta nación. Y podía haber una nación de Europa que era sacudida por un impacto terrorista, unos terroristas llegaban a esta nación. Dios me está mostrando cosas fuertes.
y tengo que hablarlas. No puedo callar. Todo lo que Dios me muestra tengo que decirlo. Porque de las profecías que Dios me dio a mí para el año que pasaron, todas se cumplieron. Todas las profecías se cumplieron. Todas las profecías se vieron. Y yo no puedo callar lo que Dios me dice. Tengo que hablarlo. Ya que todas las profecías que Dios me dio a mí se cumplieron toditas el año que pasó. Todas. Y el año 2022 también viene a ser sacudido. Un famoso actor se quitaba la vida. Un famoso actor se quitaba la vida en el año 2022, me mostraba el Señor. Esto fue lo que Dios me mostró. Yo veo un gobierno que se van a dar un golpe de estado. Veo un gobierno del Medio Oriente que se van a dar un golpe de estado. Algo parecido a lo que pasó en este mismo año y que vándalos tomaron la presidencia. Esto mismo va a acontecer en este año, en otro país, en el año 2022. Pero podría haber que entre gobiernos. Así que prepárese, porque todo lo que Dios me está mostrando ha de cumplirse. Para la gloria y honra de su nombre, tal y como se cumplieron las profecías del año 2022. No puedo callar lo que Dios me dice. Para oración estoy en Facebook como Dionis de la Rosa. Estoy en Instagram como Profeta Dionis de la Rosa. Puedes suscribirte al canal dándole este botón rojo y activando la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos proféticos, ya que tenemos una escuela de profeta de cómo activar el don de ciencia y cómo fluir en lo profético si tienes el llamado. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda que todo lo que el Señor habla tiene que cumplirse. Dale like al video y comparte en tus diferentes redes sociales. Shalom Ubraja. Todo lo que Dios me dice no puedo callarlo y tengo que hablarlo porque no soy yo, es Él. Así que te guste o no te guste, tendrás que presenciar y cumplir. He aquí lo que Jehová ha dicho. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom Ubraja.